Les recuerdo que puedo opinar en Clima24/7 en Facebook, Clima24-7 en Twitter. Que nos envían diariamente ustedes a nuestras redes sociales. Y que ustedes pueden revisar toda esa información minuto a minuto en tiempo real, tanto en las redes sociales como en www.clima247.gob.co. Avanza esta novedad. Recuerden enviarnos sus fotografías del estado del tiempo desde el lugar en el que se encuentren. Y yo los dejo con más actualidad en Noticias Telemedellín. Buenas noches. Tuve la oportunidad de coger la cuenta en aproximadamente 2.000 seguidores en Twitter y ahora, 3 años después, poder tener la cuenta en 36.000 seguidores en solo Twitter, pienso que eso es un gran logro. Siempre ha sido pues en la mañana, me gusta mucho mirar la información sobre el clima del día, me parece muy importante. Hoy mucha gente les envía a ustedes fotografías y les dice, está lloviendo en tal zona. Si uno estructura ese sistema y lo vuelve un mapa geolocalizado y en tiempo real como Foursquare, podría tener, además de los radares que ya tiene en la ciudad, unos radares ciudadanos. A través de nuestra cuenta de YouTube pueden revisar todos estos informes de Egipto y además nuestra sección Mapa Celeste para que no se pierda ningún detalle de lo que podemos. Yo creo que es hacer que la comunidad se apropie de la misma cuenta, de las mismas cuentas. El solo hecho de que ellos se levanten a las 5 o 6 de la mañana y nos manden una foto del amanecer, o sea, eso es un logro muy grande. Se levantan con nosotros, pensando en nosotros.